Saludos, muy buenas noches. Arrancamos a partir de ahora Cronómetro Cero, como viene siendo habitual cada semana para buena parte del archipiélago canario. Gracias por estar con nosotros en este programa previo a un fin de semana muy bonito en la isla de Tenerife, pero también con un resumen impresionante de lo que pasó en la isla de Gran Canaria y en la isla de La Palma. Por cierto, la isla de La Palma fue protagonista no solo por la parte deportiva, sino por lo que ocurrió antes de que se celebrara ese rally Cielos de La Palma. Estaremos muy pendientes de lo que ocurrió en San Andrés y Sauce. Para eso estuvo ahí nuestro compañero José Antonio Trujillo y nuestro compañero Raúl. Unas imágenes impresionantes que vamos a ofrecerles en la noche de hoy, igual que las que llegaron de Gran Canaria. Espero que quieran compartir dos horitas de televisión. Por cierto, el Tenerife 0-0 de momento, si nos ve usted en directo y no nos ve repetido. Y digo que se juega el descenso en la noche de hoy. Estaremos pendientes, no hace falta que se cambie, sino se puede quedar con nosotros que le vamos dando el resultado aquí en este programa de Cronómetro Cero. Bienvenidos, amigos que nos ven desde Lanzarote y en Fuerteventura, ahí con nosotros siempre enganchado con Diosfera Televisión, a los que nos ven en la isla de La Palma a través de Canal 11. Hoy será protagonista la isla de La Palma de buena parte del programa. También, como no, el saludo a los que nos ven a través de Canal 4 en la isla de Gran Canaria, en Nortevisión, y todo se realiza en el sur de la isla de Tenerife, en los estudios de Canal 4, en el municipio de San Miguel. Cristina, buenas noches, bienvenida, y arrancamos un fin de semana muy bonito con mucha información y además con una invitada de lujo aquí en nuestro estudio. De lujo y de esos programas que me gustan, porque normalmente no suelen venir chicas, yo estoy ahí, sí, cada vez vienen más, así que yo encantada en la noche de hoy porque viene una invitada guapísima. Buenas noches, como siempre, a los que nos están viendo desde casa. Continúan los sorteos en la noche de hoy. Seguimos con esas 5 entradas para el Hollywood Motor Show. Sortaremos también una mochila y 2 libros de Medardo Pérez. ¿Qué tienen que hacer? Que muchos me lo preguntan. Simplemente coger el móvil al 647-130-110, poner nombre, apellido, desde donde nos ven, y ya con eso pues yo le doy un numerito para participar en los sorteos de la noche de hoy. Daremos noticias del automovilismo con una mirada en Lugo, porque Tenerife está ahí. Y hoy prefiero decir que se está jugando la permanencia más que el descenso. La permanencia, sí, desde luego que sí. Juanma, buenas noches, bienvenido. Tiene datos, ¿eh? Rally más veterano del archipiélago canario y más allá, también de España. Fíjate tú, yo puedo decir por una vez que vamos a hablar de un rally que yo no había nacido cuando celebró la primera edición. Eso no lo digo siempre. Y eso es complicado. Buenas noches, Silvi, también a Cristina, la invitada, y como no, a todos los televidentes de Cronómetro Cero. No estuvimos por aquí el pasado martes. Seguimos con el montaje de la radio, que esperamos que este mes ya, a finales, pues, Top 28, ¿eh? Radio Top 28, pues podamos directamente abrirla. Ya va casi todo encaminado, pero como ya sabes, no me gusta adelantarme a los acontecimientos. Y rally, sí, el Isla de Gran Canaria, que le ganó el Porsche a los dos R5. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa ahora. Al final, Iván Ganó va a tener razón. Un Porsche con brida aquí en Canarias sigue siendo más rápido que los R5. Tremendo, que te gastes ahí 350.000 euros en un coche y que te gane un Porsche de 90.000 o de 100.000. Hay gente que dice que también depende del R5 y depende del piloto. Bueno, ahí lo dejamos. Iván Armas ha ganado este rally con un Porsche 2010, así que visto para la siguiente rally. Desde luego. Y además en IA y Sola, que luego hablaremos de ello ya también, Enrique Cruz se cambia también a 2. Ya no es... Lo has visto, ¿no? Está escrito como a 2. A 2. O sea, bueno, que continúan más cosas. Vamos a ver las luchas que hay por ahí, porque gente dice que la lucha va a estar entre Monzón y Ar de la Casa, que ganará un 4x4 en GT. Pueden haber muchas luchas, además de 12 barquetas, presentes en la suya. Desde luego, entre una de las barquetas, una invitada que tenemos en la noche de hoy, María, voy a decirlo bien, María Huguet. María, buenas noches. Buenas noches. ¿Lo he dicho bien, Huguet? Sí. Pues a nosotros nos cuesta un poco, ¿eh? Bueno, María viene de Ibiza. Venimos, sí. Este año te estrenas en el Campeonato de España de montaña. Correcto. Es bonito. Solo has hecho 2 carreras, el Fito. Sí, Estepona y el Fito. Estepona y el Fito. Qué pena Urique, no haberla hecho Urique. Pues sí, la verdad que sí. ¿La conoces, el trazado y todo? No, nunca he estado allí. Guapísimo, de verdad que sitio, el entorno y... Bueno, la verdad que es muy bonito. Bueno, ¿y por qué venirte a Canarias? Por seguir el Campeonato de España, pero cuando decías, oye, hay una prueba en Tenerife, ¿cómo será eso? La isla donde está el Teide, qué ilusión, ¿no? El preparar todo de divisa para venir, ¿no? Sí, tanto, y además nunca había estado aquí, así que perfecto ha sido. Sí, lo conozco, además, menos. ¿Cuándo llegaste a Tenerife? El lunes, por la noche. Una semanita completa que vas a estar ahí. Completa, de lunes a lunes. Te está poniendo morena, ya más morena, aunque en Ibiza también habrá calor. Sí, vengo morena ya. Viene morena ya. Bueno, pues siéntete bien, como en casa. Aquí ves lo que estamos. Llevamos 25 años de televisión, pero somos aquí lo que hay que ser, gente de aquí. Sí, y bueno, que me alegra muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación. Le preguntaba a Dailo, ¿hay alguien el martes de...? Dice, está aquí, pero no creo. María es muy tímida y no creo que vaya al programa.
Digo, dame el teléfono que la convenzo. Pues aquí estoy. No hizo falta convencerte mucho, sino encantada de estar aquí con nosotros. Sí, ¿verdad? La verdad que sí. Muchas gracias. Hoy estarán viéndonos más gente en Ibiza a través de internet, Cristina. Pues sí, en breve empezaré a leer los mensajes que nos llegan en la noche de hoy. Todos quieren participar y esperemos que llegue alguno de Ibiza, ¿por qué no? Claro que sí, que nos vean a través de internet. Juanma, nos vamos a meter de lleno, no paramos para aprovechar los minutos hoy con María especial, que nos cuente cosas de Ibiza, que nos cuente cosas de su barqueta, de los pilotos que conoce de aquí, qué le ha parecido la subida, dónde ha comido, dónde se está quedando, cuál es el trato con la escudería, Dailo le ha pagado para que venga gratis, si es así o no es así. En fin, vamos a intercambiarlo con el Rally Isla de Gran Canaria, que tú tienes los datos. Sí, tenemos todos los datos de esta 58 edición del Rally Isla de Gran Canaria, creo que es el más viejo, como bien comentaba Cipri, referente a los rallies. Disculpa, por si acaso me olvide, me acaban de decir el pinganillo y dice, oye, aclara que no es Dailo nuestro director, va a pensar que a María la hemos invitado Canal 4 a correr gratis en Tenerife. Y es que Dailo Cañizares, Dailo es nuestro director también de este grupo de comunicación, vale. Se llama Dailo, pero que no es el Dailo de la escudería. Aclarado ya, Juan. Pues sí, bueno, vamos directamente con los datos, donde vieron R5, R3, R2, Porsche. Parece que en Gran Canaria hay mucha calidad de participantes, además de muchas, muchas copas, por cierto. No sé si escucharon hoy el programa mío de radio, pero dejó caer algo Paco Negrín muy interesante de cara al próximo año. Y si hacemos un campeonato de montaña mezclado con rallies y parte de tierra, ahí lo dejó caer. Y a la Isla de La Palma lo puso en marcha el supercampeonato. Y por cierto, tenía una reunión con Pedro Madaluno, no sé si era hoy o mañana, o con Paco Negrín. Así que también buenas noticias, porque parece ser que hay buena relación entre ambos y vayan ustedes a saber lo que puede llegar para el próximo año. Bueno, pues vamos a meternos de lleno ya en el Rally de Gran Canaria, bien acompañado en el día de hoy. Y en las manos tengo ya las entradas para el Hollywood Motor Show. Y esta noche veremos el Monster, que parece ser que el otro día no lo sacamos, lo vamos a ver mucho, lo que único que ha venido a Canarias por primera vez, este tipo de vehículo, vamos a verlo esta noche también. Y aquí tenemos las entradas, 5 van a ser para ustedes. Usted que no está viendo, no se duerma, conoce un poquito más a María, nuestra invitada en el día de hoy, habla con nuestra guapa, con nuestra compañera Cristina, y puede ser una entrada de estas que tenemos aquí, que vale 18 euros para ir a ver el Hollywood Motor Show. Arrancamos la 58 edición del Rally Isla de Gran Canaria. Pues arrancamos, vemos al campeonísimo Toñi Ponce, que luchó pero que no pudo al final. Imágenes venidas de Gran Canaria, Ari Tarime y el amigo Miguel. Y vemos el vencedor con el Porsche Iván Arma. Bueno, se quedó a 2 segundos 9 décimas, incluso con algún trompo. Toñi Ponce y Rubén González fueron segundos más clasificados. Iván Armas y Francisco Vega fueron los vencedores. De momento el Porsche le ha ganado al R5 en este primer rally. Buen rally también de Benjamín Gavilla y Agustín Alemán, con nuevos colores. Mismo vehículo con el que salió Armí de Martín en el Rally Las Canarias. Pero en este caso lo veíamos de nuevo en las manos de Benjamín Gavilla, que consiguió la tercera plaza junto a Agustín Alemán. María, ¿qué te parece los coches que nos gastamos aquí en Canarias? En Ibiza no hay de este tipo de coches, ¿no? No, la verdad que no. No tenemos ni la mitad de estos. Ni este como este, mira ese. No tenemos ni este tipo de rally tampoco. Mira lo que tenemos en Canarias, mira. Hoy tenemos a María con nosotros, que viene a correr en Guía Disora y comparte el plató con nosotros. No se clasificó José Mari Ponce y Carlos Larrodé. Sigue con la mala suerte y esperemos que, pues, como me has dicho, José Mari finalmente logre acabar rally e incluso ganarlo. Número 5, Vicente Bolaños y Manuel Herrera reaparecían en la competición, pero tampoco tenían suerte y se conseguían clasificar. Y buen rally estaba haciendo Aníbal Machín y Jorge Cedre, demostrando que el Mitsubishi Evo 8, al no ser 9 y no tener la brida, es un Evo 8, es grupo A, y lógicamente están los puestos de arriba. Pero bueno, finalmente un pequeño toque, nada, un roce lo dejaba fuera. Buen rally también de Raúl, que es a Daniel Sosa, que se metía en quintos clasificados con un coche que, como muchos decían, deberían pasar a ser mítico, los Skoda Kit Car, que lo yo conseguí a la quinta plaza. Y pasamos a saludar en la noche de hoy a David Abreu y a Darío Abreu, que nos ven desde La Cuesta, en Tenerife. Recuerden que tenemos las entradas para el Hollywood Motor Show y además los libros de Medardo Pérez, que vamos a regalar, y esa mochila esta noche también. Número 8, José Benítez y Joel Benítez conseguían la cuarta plaza. Número 9, Juan Carlos Quintana y Jeray Mújica eran octavos clasificados, aunque no estaba muy contento Juan Carlos Quintana.
pues, con el resultado. Vamos directamente con Domingo Ramos y José Batista, que por fin terminan un rally sin problemas con el Abarth 500 R3 Turbo y acabarían en la novena posición. Está la adaptación, pero saben que es un cochito que están en esa segunda línea de irse peleando en cada una de los rallies. Estamos hablando del rally Isla de Gran Canaria, 58 edición, celebrado el pasado fin de semana, tramo nocturno el viernes y tramo que estamos viendo del sábado ya. Vamos directamente con Noé Arna y Juan Monzón. Recuerden que adquirían este Renault Clio RS R3 Turbo en esta temporada, acabarían séptimos clasificados. Número 12 no tenía suerte, el que vemos ahora mismo en pantalla, Marcos Hernández y Víctor Marrero, que no se conseguían clasificar. Sí lo hizo, en este caso Samuel Talavera y Javier García, con el Renault Clio Cab N2, que acabaría en la undécima posición. Más datos de los que nos están viendo la noche de hoy, a ver si alguien se atreve a mandarnos un mensaje desde Ibiza apoyando aquí a María, que va a correr el fin de semana en la isla de Tenerife. Pues ojalá que sí, lo esperamos encantados, como siempre. Gema Luis nos ve desde la cuesta y dice gracias por mantenernos también informados hoy sobre nuestro Tete. Saludos. María, ¿qué tal lo que has visto de la isla, que no conocías Tenerife? Muy bien, la verdad. Hace mucho calor. ¿Se parece a Ibiza? No se parece. No se parece en nada. Vamos directamente con muchos participantes. Número 15, Nelson Climén y José Climén acabarían décimos. Número 16, consigue acabar el Mitsubishi Mirage Proto de Ariane Ojeda y Pablo Medina en la posición número 12. El 17, Oliver Nieves y Emilio Pérez conseguían la sexta plaza. 18, Sergio Marrero Lorea, que no se clasificaba. Tampoco el 19, de Gerardo Reyes y Gabriel Sánchez. Sí lo hizo el 20, Iván Cabrera y Naira Cabrera, que acabarían en la posición número 15. Continuamos con el Mitsubishi Lancer Evo 5, Antonio Afonso y Jonay Miranda, que acabarían en la posición número 13. ¿Qué tal te fue en el Fito, María? Muy bien, la verdad. Preciosa esa prueba internacional, sí, ¿no? Increíble. Había estado, pero haciendo la asistencia, nunca había... Y era un sueño correr allí. Correr allí, el ambiente, sí. El pueblo, todo. Fue increíble. Pero aquí va a ser mejor. Y además tienes que venir a Tamaimo. Te lo estábamos comentando hace un ratito. Seguimos con Gustavo Martín, que nos ve desde La Guancha, Francisco José Ventura desde la Isla de La Palma y Eray Mesa desde La Escalona. Vamos con el número 22, Domingo Suárez y Lidia Rodríguez, que acabarían pues en el número 22. 23, Samuel Rodríguez y Acaimo Martín, acabarían finalmente en la posición 31 con el Toyota Corolla. Vamos a dar paso ahora al número 24, a Antonio Estaleya y Antonio Peña con el Toyota Yaris N3, que lo querían este año, para conseguir la 16ª posición. María, la vamos conociendo un poquito más de Ibiza. Su padre fue un gran piloto y ya lo ha retirado y ella es la que está participando en el Campeonato de España con una barqueta que ahora nos va a explicar un poquito esa barqueta que tiene, que además no es motor 1000, como habitual, es un poquito más, 1400. Y seguimos con más WhatsApp, Luis Adolfo Oliva, que nos ve desde la cuesta y me gusta porque nos manda un saludo Racing. Racing. Esa barqueta, 1400, ¿no? Sí, motor Kawasaki, 1400 es. Bueno, exactamente 1352, pero bueno, sí. Pero 1400. Sí, más potente que las 1000 habituales. Sí. Número 25, Antonio Afonso y Andrés Miranda acabarían en el 17. 26, Heriberto Godoy y Víctor García acabarían en el 36. Vamos directamente con la Copa Nissan Micra N3. 27, Cristian Batista y Gabriel Espino acabarían en la posición 33. 28, José Ramos y María Hernández acabarían en la posición 32. Como te das cuenta, María, vamos rápido. Parece que estamos haciendo un rally, pero es que queremos nombrarlos a todos. Y eso también, claro, es bonito, ¿verdad? Claro, claro. En Ibiza no habrá un programa especializado del motor solo. No, Mallorca. Mallorca sí. Daligas se llama. Aquí lo tenemos y llevamos 25 años en antena, gracias a Dios. Y seguimos con Benito García, que nos ve desde el Alto, al igual que Jennifer Pérez, también nos ven desde el mismo sitio. 29, Alex Falcón y Miguel Domínguez, que acabarían finalmente en la posición 38. 30, Yeray González y José Díaz, que no se conseguían clasificar. 31, José Santana y Adai Ortiz, que acabarían finalmente en la posición 39. Seguimos viendo imágenes de la Copa Nissan Micra. Con el número 31 que ya nombramos ahora mismo. Y hablando de la Copa Nissan, un piloto nuevo de La Esperanza, creo que presenta el coche el día 14, ¿no? Sí, el amigo Michael, ahí estaremos presentando el coche. Qué bueno. Del amigo Michael, el Guanyin y el Francoyo. Sigue incorporando más vehículos dentro de la Copa Nissan y nos alegra muchísimo porque además, como digo, está Flavio Alonso detrás y detrás está el grupo Ari y está, como no, Nissan Canarias, con el apoyo otro más tremendo a cada uno de los participantes. Hacía falta más gente de Tenerife, parece que se va animando un poquito la cosa. 32, Carlos Cruz y Ángel Cruz acabarían finalmente en la posición número 46. 33, Gabriel Hernández y Alejandro Moreno acabarían en la posición número 30, que si mal no recuerdo es el primero de la Copa Nissan Micra. María Huguet, que está con nosotros, piloto que viene a participar en la subida de Guía Isora. Casi 80 participantes el fin de semana, Cristina, lo vamos a pasar bien ahí. La verdad que sí, va a estar espectacular, no es para menos. Darío Regalado nos ve desde la Victoria de Acentejo y Evelia de la Cruz desde Puerto Santiago. Y se sigan así como siempre informándonos de todo, son unos cracks. El número 34, Daniel Cortés y José Verde acabarían en la posición 41. 35, Cristian Alfonso y Francisco Melián acabarían en la posición 45. Nos vamos con otro de los participantes, en este caso el 36, el de José García y Eduardo Martín, que acabaría en la posición 26. Y el Ibiza lo tenemos ya también, el número 37. Pues el 37, Ariane Almeida y Raico Almeida acabarían en la posición 23. ¿Qué te ha parecido el trazado de la subida de Guía Isora, lo que has visto ya? Bien, difícil, rápido, muy rápido.
pero muy bonito también. Algunas trampitas, hay que estar muy pendientes, porque se va en una zona muy rápida. Sí, 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 sí. Y sin guardarraíl. Y la zona llegando a meta es guapísima, preciosa. Sí, es muy chulo. Entrelazada una con otra. Sí, muy bonito. Seguimos, Juanma. 38, Daniel Enríquez y Patricia González, que acabarían en el 25. Nos metemos de lleno en la Copa Toyota y Ariste Sport, con Basilio Hernández y Iván Santana, que acabarían finalmente en la posición 19. El 40, Dai Díaz y Judith de Cabello, acabarían en la posición 18. Vemos de nuevo las imágenes de los primeros participantes. Aprovechemos, si te parece, para repasar pues la única copa que hemos visto al completo, que es la Copa Nissan Micra. De la mano de Nissan Canarias. Hay tantos folios que se caen ya hasta grupo de la mesa. Vemos también, si te parece, esa clasificación, como estás comentando. Antes de nombrar a la Toyota, vamos con la Copa Nissan Micra. Victoria para Gabriel Hernández y Alejandro Moreno. Segundo, José Ramos y María Hernández, que se quedaron a 9 segundos. Una décima. Tercero, Cristian Batista y Gabriel Espino, a 10,8 del líder, a 1,7 del segundo. Cajón del podio. Qué bonito. Cada una de ellas, la lucha. Estamos viendo imágenes del rally Isla de Gran Canaria en su 58 edición. Qué bonito esos planos, preciosos entre los pinos. Complicado ir rapidísimo en esa zona. Gracias a Arita Arime, gracias a Miguel, dos compañeros cámaras de Gran Canaria que ya llevan toda una temporada con nosotros. Bueno, Arita Arime más de una, y más nos mandan unas imágenes muy bonitas. Zonas rápidas como la que estamos viendo ahora mismo, y zonas entrelazadas, el salto que estamos viendo también en estos momentos. Vamos directamente con el 41, Guayasén Ortega y Omar Godino, como siempre rapidísimos, pero en este caso la mecánica no les acompañó y tenían que ver el camino del abandono. El 42, Rubén Herrera y Luis Herrera, acabarían finalmente la posición de 43, que es el que ahora mismo vemos en pantalla. Y Cristina, tiempo para esa gente que nos ve, que nos hace crecer cada día, que están con nosotros. Pues seguimos con Pedro Cubas Cabrera, que nos ve de los andenes en Taco, y en el municipio de La Orotava está Sofía Fernández y Jimena Fernández. Recuerden que si quieren una entrada para el Hollywood Motor Show, para ver ese espectáculo único que está en Santa Cruz de Tenerife, aquí las tenemos, regalamos esta noche 5 entraditas. 43, Borja Falcón y Daniel Quintana, que no se conseguían finalmente clasificar. 44, Corán Navarro y Kevin Peñate, que tampoco conseguían hacerlo. 45, Gregorio González y Domingo Hernández, que finalmente acabarían en la posición número 20. ¿A qué sitio te han llevado a comer? Tienes que ir a Bodegón Antonio, ahí en Guía y Sola. No dejes de ir. Y hay dos sitios que recomendamos en esa zona. No, ¿cómo? Vamos a hacer algún programa especial el viernes. Así Bodegón Antonio. Sí, claro. Bodegón Antonio. Carne cabra ahí. Oh, se come ahí, que no veas. Está en el municipio de Guía y Sola. Luego te vamos a explicar dónde está el bodegón Antonio. Claro. No se come comidita de aquí de la buena, de la buena. Juanma, más datos. 47, que lo veíamos anteriormente, Octavio Verona y Sergio Suárez, que acabarían en la posición 24. 48, Jesús María Lemes y Isabel Pérez, acabarían en la posición 27. El que vamos a ver ahora es el 49, salimos ya de la Copa de Toyota Yaris, es Manuel Santana y Pedro Benítez, que acabarían en la posición 28. Y si no, la llevamos al restaurante Edu, ahí en Tamaimo, para que veas el trazado de Tamaimo, que tienes que verlo, porque yo sé que tú vas a seguir el Campeonato de España y deberías dar una pasadita a la rampa de Tamaimo por si vuelve otra vez al Campeonato de España, que esperemos que sí. Esa es la ilusión que tienen en la zona. ¿Qué nos dicen, Cristina? Pues que se quieren llevar esas entradas. Por ejemplo, Cristina Correa y Samuel Fernández desde La Orotava dicen: yo quiero una entrada, yo quiero una entrada para el Hollywood Motor Show. Vamos con el número 50, Benito Pérez y Claudio Lemes no se clasificaba. 51, Benedicto Domínguez y Jacinto Pérez acabarían en la posición número 14. Muy buen rally directamente para ellos. El 52, Jacob Alvarado y Omar Hernández, que tampoco se clasificaban. Sí, el 53, el Skoda Fabia 1200 de Agoné Díaz y Kilian Ramos en la posición 44. De pilotos de aquí, ¿a quién conoces, María, de Tenerife? ¿Te has contactado con ellos? Solo a Javi. ¿A Javi, el que vendió la barqueta? A los dos, Javi. Claro. Javi Afonso. Javito. Javito y Javi, no sé, qué pena que no se pelee contigo aquí, Javi, ¿no? Que es un mejor, piloto mejor. Vendió la barqueta, mejor, uno menos. Qué pena, porque muchos queríamos verlo donde estaba este año, con tanta barqueta. Claro, ¿eh? Sí. Bueno, 54, José Moreno y Francisco Gutiérrez acabarían finalmente en la posición 35, el 55 de Jonathan Curbelo y Juan Santana acabaría en la posición 29, que es el Nissan Micra que veíamos en pantalla. Vamos con otro de los Nissan Micra, el 56 de Jorge Suárez y Cristo Rodríguez, que acabarían finalmente en la posición 34, el 57 de Adrián del Rosario y Víctor Guillén, no consiguen terminar esta 58 edición del Rally Isla de Gran Canaria. Isla de Gran Canaria, que además tuvo una buena repercusión en cuanto a pilotos se refiere, participantes, y también quedaron contentos. La mayoría, la crítica que hay en internet y que hemos podido leer, pues fue casi todo bueno, como digo, en el Rally Isla de Gran Canaria. Y seguimos saludando en Gran Canaria, precisamente en la aldea, a Ima y Andrés Guerra y a Sebastián García de la aldea, que nos preguntaba que si se había ganado un libro de Medardo Pérez la semana pasada, y efectivamente sí, lo dijimos ahí, que Sebastián García pues se había ganado ese libro. Tenía esa duda, que le pareció ilusión. ¿De Gran Canaria? Sí, Sebastián García de la aldea. Se ponga en contacto con nosotros, que se lo enviamos rápidamente para allá el libro del maestro Medardo Pérez. Más datos tiene
Juanma González. Pues 58, Yeray Ortega y Jonathan Suárez acabarían en la posición 48, 59, José Rodríguez y José Pérez acabarían en la 21, el 60, Opel Corsa, que estuvo militando en Tenerife, lo creó a José el Maraca, pues finalmente no se clasificaba, junto en este vehículo estaba Joel León y Remigia Quintana, 61, Adai Santiago y Alexander Pérez, que tampoco se clasificaba, 62, Víctor Hernández y Marcelo Hernández, que tampoco se clasificaba. Nos vamos con el 63, que es el que vamos a ver ahora mismo en pantalla, ahí está, Oligario Reyes y Blanca Díaz, que acabarían en el 51. Claro que sí, María, ¿y qué te han dicho de la afición, de lo que vas a ver el fin de semana? ¿Qué te han contado? En momento nada, no lo sé. Pero que te decía, vamos a correr ahí en Tenerife, ¿habrá afición, habrá gente, no habrá en la carrera? ¿Qué te dice? Nada. Nada, no sabes nada. No sé nada. Tú no sabes la gente que te vas a encontrar, ¿no? La verdad que si no. Te va a parar, si te va a conocer, si te va a pedir autógrafos, no sabes qué lo que... No, la verdad, vengo aquí, no lo sé. ¿Tu no cuarta sé. Carrera con este coche? ¿Corriste una en no, Ibiza? No, en Ibiza corrí con un Silver S3. Ah, vale. Que fue la primera que hice y luego ya con el Talex. No tiene nada que ver, ¿no? No. Una no con otra, ¿no? No. En todo. Con eso estoy muy cómoda, la verdad. A ver lo que hace el fin de semana y a cuántos pilotos le vas a ganar de barquetas en tu categoría, vamos a ver. 64, Antonio Francisco Medina, Francisco Fleitas, no se clasificaba. Así el 65, Dariel Quintana y David Álvarez, que acabaría finalmente en la posición 37. 66, Marcos Sánchez y Ricardo Sánchez acabarían en el 42. 67, el Hyundai Jet de Daniel Artiles y Carlos Artiles, que no se conseguía clasificar. Datos que tiene nuestro compañero Juanma, toda la información del Rally Isla de Gran Canaria y los datos que usted nos da, que usted nos está viendo en cualquier parte del archipiélago, y esperamos ese mensaje desde Ibiza, que nos vean a través de internet, que tenemos aquí a la guapísima María para participar el fin de semana. A ver qué nos dice Cristina. Pues sí, también a partir de, además de la página web de canal4tenerife.tv, pues también puede decir canal4, sí, la dije bien, sí. También a través del Facebook, por ejemplo, en Cádiz nos está viendo María Candelaria Abreu Díaz. Dice, el jueves estaré ya en Tenerife para ver esa carrera de guía de Isora. Felicidades, chicos, por ese pedazo de programa. ¿Qué hacen? Un saludo. ¿Y tu padre, María, con qué coche corría en Ibiza? Que además era Juan Carlos Ué, tu padre, que ganó muchas carreras en Ibiza. ¿Con qué corría? Corrió con un Cinca, con un Fórmula 3. ¿Sí? También corrió con uno de los Audis de Fombona. Ah, aquel qué bueno. Que tenía 7, el A4, aquel, sí. Pero siempre suelo correr con el Cinca, corría. 68, Armando Álamo y Jerónimo Rodríguez acabarían en el 40. 69, José Antonio Morales y Vicente Arencibia no se clasificaban. 70, Octavio Peñate y Víctor Daniel García en el 50. 71, María Belinda Sánchez y Juan Luis Hernández acabarían en el 49. 72, Christopher Arencibia y Daniel Arencibia no se clasificaba. 74, Dey Cruz y Paola Moreno acabarían en el 47. Hemos terminado con la velocidad, nos ya metemos de lleno en la RS. Ya lo estamos viendo, la RS en el Rally Isla de Gran Canaria, y si te parece la RS, pues enseguida estamos con esos datos. María con nosotros en la noche de hoy. Cristina sabe que tiene muchas ganas, que algún día dice que hará una carrera también. ¿Sí? De momento de copiloto, pasa que se marea cuando vas haciendo, mandando WhatsApp. Hombre, eso de copiloto lo has puesto tú, yo quiero conducir. Yo quiero conducir, claro, yo mareo. Directamente. No me quiere echar a mi palabra. Yo directamente, sí, porque yo quiero ir jubilando ya a la gente. También. Saludamos a Eduardo Fernández, que nos ve desde Ofra, y a Oliver Guerra, por ejemplo, que está en la Isla de La Palma, en Barlovento. Barlovento, ahí dentro de un ratito nos iremos a San Andrés y Sauce, que está justo muy cerquita lo que ocurrió antes de la competición y también con la polémica que tuvimos el fin de semana en la isla de La Palma. Se lo vamos a comentar en un ratito a los 5 pilotos que no dejaron participar cuando ya tenían el casco puesto. Ahí mi cabeza. Juanma, ¿tenemos más datos, Juanma? Estamos viendo ahora mismo a los participantes de la RS. Hay que decir que el libro oficial de los resultados no sale en la RS. Sí. Ya nos ha pasado una prueba de montaña. 58 hojas tiene y no sale directamente pues la RS. Estamos buscando por aquí. Sabemos que Manuel Hernández y David Betancourt tuvieron problemas directamente con el Renault Turbo 2. Qué raro. Sí, rarísimo. Como siempre se suele llevar la victoria. Se quedaban sin presión del turbo. Así que esa es la información también que podemos dar. Primer puesto para Carlos Palacín y Milenko Carlesi con el Toyota Starlet 1300. El segundo clasificado fue Roberto García y Tania García. Hablamos de, lógicamente, la regularidad Super Sport. Y tercer clasificado fue Iván Sosa y Iván Rubén Rodríguez con el SEA 124. Perfecto, seguimos buscando más categorías mientras vamos viendo ya la llegada final, ese momento de la entrega de trofeos, del reconocimiento en la rampa final. Gracias a Aritarime, gracias a Miguel por esas imágenes que nos vienen desde Gran Canaria. Ahí estamos viendo la entrega de la Copa Nissan Micra. También qué bonito el podio que podemos ver ahí también. Los premios en metálico, el momento
de la llegada final de un rally muy duro el fin de semana en la isla de Gran Canaria. Pedro Alvarado y Ulises Santana se llevan la victoria en regularidad Sport. Segundo, Javier Marrero y Isabel García. Y tercero, Juan José Santana y Cristina Santana. Disculpen no nombrar a todo y cada uno de los participantes como hacíamos con los demás, pero bueno, repito, no salía la clasificación final por la parte de la RS. Tendrían como que buscar aparte, pero creo que ellos forman también parte del rally. Dime el podium de nuevo, que es lo que estamos viendo en pantalla, precisamente ya los últimos de la entrega de trofeos. Pues Iván Armas y Francisco Vega con el Porsche 2010 se impusieron a dos R5, al de Toñi Ponce y Rubén González, que fueron segundos. Tercero, Benjamín Abella Agustín Alemán. Felicidades a cada uno de los participantes y al comité organizador de la escudería Más Paloma, que organiza cada año este rally Isla de Gran Canaria. 58 edición de este rally de Gran Canaria. Mucha historia tiene este rally, fue paredero para el Campeonato de España, ha tenido mucha historia. Y bueno, desde aquí las felicidades a los que han hecho posible, como por ejemplo la familia José Mari Ponce. Participó su padre, su hermano Toñi y José Mari. Tienen muchos podios a lo largo de los años. Estamos viendo ya ese momento final, cada uno de los vencedores recibiendo pues el aplauso, el champán y ese momento bonito final, Cristina, de un rally duro y bonito y que sigue para la historia con 58 ediciones. Pues la verdad que sí, la verdad que es grato saber que se celebra una edición más. Saludamos también a José Luis Benítez desde Breña Alta, en la isla de La Palma, y dice felicidades por lo que hacen por el mundo del motor. Saludos a mis padres, Luis Benítez y Teresa. Pues saludos dados desde aquí, desde Cronómetro Cero. Claro que sí, y aparte el numerito para los regalos que tenemos en la noche de hoy, viendo ya el final, ahí vemos a la misma Manolo que decíamos que tenía algún tipo de problema dentro de la RS, están todos los datos. ¿No, Juanma, te quedaba alguna cosa? No, de alguna copa que teníamos que nombrar, pero bueno, hemos nombrado los participantes. Vamos directamente con la de promoción, por ejemplo, victoria para David Díaz y Judith Cabello, segundo José Rodríguez y José Pérez, y tercero Ariadne Almeida y Raico Almeida. Ya habíamos nombrado a la Nissan, la Toyota, pues victoria para David Díaz y Judith Cabello, segundo Basilio Hernández y Iván Santana, y tercero Gregorio González y Domingo Hernández. Qué mejor, lo cerrábamos justo viendo el podium final de este rally de Gran Canaria. Está María con nosotros, guapísima, viene desde Ibiza, tiene 25 años y va a participar, ya ha hecho ya dos pruebas del Campeonato de España, va a ser la tercera aquí en la isla de Tenerife, la subida de Guía y Sora el fin de semana con una barqueta muy potente y que le viene a ganar a todos los chicharreros que participen con barqueta. Eso lo puse yo. Vale. Más cosas, Cristina, ¿qué nos dicen a través de internet? Que vamos a hablar un poquito, pues con conocer un poquito más a esta piloto que viene desde Ibiza. Pues nos ve, por ejemplo, Albino González desde El Draguillo en Santa Cruz de Tenerife y dice, una fémina desde Ibiza en Tenerife, todo un éxito. Pues sí, la verdad que sí, nos alegramos. Oye, ¿marcó el Tenerife o no? ¿Marcó el Tenerife? Ah, el Rayo, pensé que era el Tenerife. Bueno, pues vamos a hablar un poquito más con María, mientras vemos imágenes del año pasado. Me habéis dicho que habrás visto algunos vídeos de los que te envié, del trazado del año pasado. Sí, me sí, decía, sí. No, vi incluso del 2017 cuando estuvo Villa aquí. A Villa sí le conoces, ¿no? Sí, a Villa sí. Aparte de ser un buen piloto, un pibe alucinante, ¿no? Sí. He tenido poco contacto con él, la verdad. Ah, bueno. Tampoco. Pues aquí, solo como se va a quedar en el mismo hotel que tú te quedas, ¿ah, a sí? lo mejor lo verás, me imagino yo. Sí, imagino. Me imagino, porque él está más en la piscina que en la prueba, ¿no? ¿Verdad que sí? Se la sabe. Un gran profesional, se la sabe, ha venido muchos años claro. a participar aquí a Tenerife. María, ¿quién te anima, aparte de que tu padre era piloto y que corría en Ibiza, quién te anima a participar dentro de la competición? Bueno, toda mi familia me apoya mucho, toda la gente, y al final soy yo. Estamos viendo imágenes precisamente, creo que son del pasado año, de la rampa de Guía y Sora, en la que estamos viendo ahora mismo. Y bueno, lo que te vas a encontrar, la gente, el público, en fin, un comité organizador que hace las cosas bien hechas, que va muchísima gente y ahí lo podemos ver, ¿no? Que te van a arropar y te van a conocer, a pedirte autógrafos, a hacerse fotografías contigo y un poco más si cabe, ¿no? ¿Viene tu familia, María? ¿Con quién viene? Viene mi padre. ¿Tu padre viene? Sí. ¿Nunca ha venido a correr aquí, no, a Canarias, no? No. ¿Llegó a venir a ver alguna carrera, no sabes? Creo que no. No, de vacaciones. Hice un crucero aquí por las islas, por todas las islas. Uh-huh. Esa parte de ahí es complicada, la que es ya a la zona llegando a la zona de meta, ¿no? Uh-huh. Ya tuviste la oportunidad de subir un poquito, ¿no? Sí, 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 sí. Estaba subiendo ya. Uh-huh. ¿Algún piloto de aquí ha venido contigo para enseñarte los trucos o todavía no? No, todavía no. Todavía no. Prefiero estar sola primero. Estar tú sola, sí, de momento. De momento, memorizar sola. Oye, si nos está viendo Juan Carlos, el del club de los R5 GT Turbo, que mañana va a subir al Teide. ¿Quiere María subir al Teide, hacerse una foto y a conocer el Teide? Estar en Tenerife y no subir al Teide, ¿eh? Hay que ir. Además, un colega que tienes aquí contigo que ya conoce, no sé si habrá subido al Teide o no, pero que conoce la isla un poco, ¿no? Sí, él sí. ¿Qué te esperas entonces del coche? ¿Con quién te quieres que te vas a pelear? Bueno, solo somos dos CM Plus, así que bueno, nos peleemos él y yo. Bueno. Pero luego, bueno, ahora está lo de categoría, en categoría 1, clase 2, y estoy con Broberg también.
también. Christian Brown. Lo tuyo es llevarte los puntos para el Campeonato de España, que estás siguiendo, ¿no? Sí. Aunque te gastes una barqueta de aquí, si no sigue el Campeonato de España no te va a importar. Claro. En lo tuyo, y justamente ¿no? la última del Nacional me coincide con la carrera de Ibiza, entonces no sé cómo lo voy a hacer. Y tienes que correr allí por el tema de los patrocinadores, claro, ¿no? Claro, debería correr allí. Hay un bar que le llamó la atención, Cristina, ¿cómo era el bar que decía la publicidad de uno de los... Restaurante Tanga. Tanga. Ah, sí, sí. Cuando me pasaba la foto... Yo estaba en Formentera. ¿Dónde está? En Formentera. Sí, me pasaba la foto de la barqueta con la... Y me llamó la atención. Mira, qué curioso que hay un restaurante que se llama así. En Asturias todo el mundo se reía. Hay que ir a conocerla, a lo mejor ahí. ¿Y qué más patrocinadores tiene? El Hotel One, ¿no? Hotel One, que está en Figueretas, en Ibiza. El Bifit, que es un gimnasio de Ibiza, muy conocido. Y bueno, el famoso interrogante. Por si alguien quiere ponerlo ahí. Sí. No, es un patrocinador también. También. Sí. Bueno, pues lo dejamos ahí, el interrogante. Mm. Qué bueno es. Él sabe que es de él, ¿no? Sí, y tanto. Me dijo, pon el interrogante. Yo, vale, perfecto. Bueno. Me imagino que aprovecharás el fin de semana para todos los pilotos de Tenerife y de Canarias que, oye, vayan a conocer Ibiza, tienen que ir a correr porque Ibiza fue para el Campeonato de España hace algunos años ya y tienen ilusión de volver a meterla dentro del Campeonato de España, ¿no? Sí, tienen ilusión, lo que faltan las ayudas. Del consejo. Aquí es el cabildo, ahí no sé. ¿Cómo? Aquí es el cabildo, ahí no sé, y el gobierno de Canarias. Claro. Son los que tienen que poner los dineros, ¿no? Porque Ibiza vive también un poco de la publicidad, del turismo, igual que Canarias, ¿no? Ahí está. Sí. A ver si la hacen de una vez. Ojalá que sea el Campeonato de España. Porque se sigue haciendo, pero no para el Campeonato de España. Claro, ahora hay dos pruebas. Se hizo una nueva también, que es en abril, que es Aguas Blancas. ¿Tú en cuál estuviste, Juanma? Yo estuve en Felanich, en Mallorca, y en este caso estuvimos en una subida a San Salvador. Se lo dije antes ahí, casi me olvidé. Te invitaron. Bueno, con nosotros María, que nos dicen en Cristina que vamos a seguir viendo más cosas porque hoy la polémica está en la isla de La Palma, que vamos a hablar en la noche de hoy de lo que ocurrió en la isla de La Palma. Pues precisamente me llega un mensaje de eso, de lo que ocurrió en la isla de La Palma. Juan Carlos Lorenzo, desde Santa Cruz de La Palma, dice saludos, muchas gracias por las imágenes y ganas de ver el Rally Sprint Cielos de La Palma. A ver qué dicen de los que 20 minutos antes de salir los echaron para atrás. Soy un componente de una de las asistencias, espero que esto se arregle de alguna manera. Gracias y saludos a todos. Claro que sí, como saben ustedes, nos vamos a mojar. Nosotros siempre nos mojamos aquí. María, ¿sabes lo que es Hollywood Motor Show? Ponen dos coches en dos ruedas, espectáculos, los monsters, ¿este? ¿Lo has visto alguna vez? No. ¿No? Pues te lo vamos a enseñar. Si se lleva usted una entrada como esta, de las que tenemos aquí, que vale 18 euros, las actuaciones son, lo tengo por aquí, los jueves a las 7 de la tarde, los viernes a las 7 de la tarde, sábado hay dos, una a las 5 y otra a las 8 y media, y el domingo hay dos, una a las 2 y media y otra a las 7 de la tarde. Juanma, tú estuviste, ¿eh? Yo estuve. Nos lo pasamos genial. Nos lo pasamos el año pasado, ¿no? Sí, la verdad que es vale la pena, los 18 euros, y pasar ese ratito de dos horas de espectáculo, pero no pusimos el otro día lo que la gente espera, así que si le toca a usted la entrada, puede disfrutar cosas como estas. Mándale, Edu. Yeah.
Pues cosas como esas pueden verla ustedes jueves, viernes, sábado y domingo hasta el día 16 en Santa Cruz de Tenerife. Pero más fácil, una entradita aquí, solo un WhatsApp a la compañera Cristina. Está María con nosotros, que va a participar el fin de semana en la subida de Guía Isora. Está haciendo el Campeonato de España, será su tercera carrera aquí en la isla de Tenerife. Suerte, desde luego, de poder disfrutar de algo tan bonito como se vivió en su casa. Su padre fue un gran piloto en Ibiza y ahora pues su hija sigue esa trayectoria, pero más allá, porque ya salió al Campeonato de España. Y la verdad que tiene que ser todo un orgullo para la familia también. Oliver García nos está viendo desde Ico de los Vinos, también nos ve desde allí Naira González. Iván Hernández desde Los Realejos dice: buenas noches, como cada martes ya estamos aquí viéndolos a través de la pequeña pantalla. Y yo ya pensando en Guía de Isora. Gracias por el programa. Claro que sí, además que hay que madrugar. Y Juanma, ya que nombramos Guía de Isora, importante, los cambios que hay con el Campeonato de España. Lo comentaba Dailo el otro día aquí, el presidente de la escudería. Salen los prioritarios, que son cuántos, ¿lo viste ya? Juanma, lo tengo por aquí. Pues 12 más o menos. Ahí lo tenemos. 14, 15. Sí, 15 son, me parece. Son 15, me parece. 15, son 15 prioritarios. Atención, porque a la primera hora salen los 15. Llegan a meta y hacen una manga de entrenamiento solo para ellos. Bajan a salida, luego comienza la competición. Suben esos 15 prioritarios que siguen el Campeonato de España y algunos que crea la Federación Española, en el que está Luis Monzón y está precisamente Enrique Cruz. Vuelven a bajar esos coches, se quedan en las asistencias y sale el resto de participantes. Cada manga va a ser así. No crean que ha terminado, que pasó. No, es lo nuevo del Campeonato de España. ¿Digo bien, Juan? ¿Está bien aclarado? Sí, exactamente. Un poco bueno, eso, para que sepan, ¿no? Repetimos, salen los 15 primeros participantes. En la manga de entrenamiento, pues solo prioritario. ¿Solo para ellos? Es solo para ellos. Luego, pues, cada manga saldrán los 15 primeros, bajarán, como de costumbre, una prueba de montaña y después subirá el resto. Exacto. Para que un poco diga qué ha pasado aquí, es una nueva normativa del Campeonato de España. Cristina, nos marchamos ya a Cielo de la Palma. ¿Tienes algún dato, alguna cosa más? Sí, tengo un dato por aquí que ahora digo el nombre, pero dice: saludos a todos y en especial a la más rápida, a Mari. Y dirás, Juanma, que ella sabe qué es lo que vamos a comprar. Y se ríe. Esto lo dice Javi Rodríguez. Que te manda saludos. Javi Rodríguez. Que yo sé lo que van a comprar. Eso dice, bueno, sí, una dirá, vez Juanma, que una vez me llevo algo, pero... ¿Qué van a comprar? Bueno, buena idea. Bueno, nos marchamos a la isla de La Palma. Ya estuvimos en Gran Canaria. Esto es un programa regional. Vamos a ese sitio tan bonito de la isla de La Palma. San Andrés y Sauce, norte de la isla, donde más platanera tenemos y esa zona tan bonita. ¿Y cómo lo cuidan? Por cierto, felicidades a su alcalde nuevamente. Seguirá 4 años más como alcalde. Eso quiere decir que en el pueblo lo quiere la mayoría. Ahí nos marchamos, a San Andrés y Sauce, a la isla de La Palma.